Taller Construyendo País, Coveñas, Sucre. Yo siempre he dicho en muchas entrevistas que el lugar favorito mío, y es difícil en esta tierra de tanta belleza, es el Golfo de Morrosquillo. Llevo viniendo a Coveñas más de 30 años. La siento como mi casa y espero que hoy la presencia de Iván Duque como presidente de los colombianos con nuestro gobierno, apreciado alcalde, sea para decirle al pueblo de Coveñas que aquí tienen su presidente comprometido con el futuro de esta región. Lo saludo, doctor Martínez, querido gobernador, doctor Navaja, alcalde. Gracias por recibirnos en esta tierra sucreña, una tierra con historia, una tierra que ha sido y es despensa de nuestro país y por la cual queremos trabajar con muchísimo compromiso. Hay regiones de este departamento que tienen enormes necesidades y hoy venimos con el Gobierno Nacional a responder sobre temas tan necesarios como el de agua y saneamiento, como los temas de atención a la primera infancia, desarrollo agropecuario, etcétera. Hoy vamos a cubrir todas las preocupaciones de la comunidad y los anhelos de la comunidad con respuestas muy claras por parte de nuestro gobierno. Yo quiero empezar esta mañana por hacer unas reflexiones. Primero, yo quiero unirme con algo de dolor en estos momentos de dificultad con la familia de Andrés Yepes, Fuentes Yepes, uno de los cadetes que fue víctima de ese ataque miserable en la Escuela General Santander, que luchó por su vida y que hace pocas horas falleció. Quiero que acompañemos a su familia, quiero que desde acá le enviemos un saludo, que sienta que el pueblo colombiano está con ellos en estos momentos y quiero pedir que hagamos un minuto de silencio por ese héroe de la patria. Pueden sentarse. Esa historia de Andrés David Fuentes Yepes y la de sus compañeros nos tiene que servir todos los días a los colombianos para tener firmeza y compromiso. Y pueden saber todos los colombianos que esos crímenes no van a quedar en la impunidad y que vamos a derrotar al terrorismo unidos como país, porque Colombia se hace respetar ante los ultrajes de la violencia. Quiero también hacerle hoy un homenaje sentido a un joven artista que esta semana falleció producto de una bala perdida, derivada de la inseguridad, quizás, seguramente. Una vida que no tenía por qué ser truncada, con una gran vocación de creatividad y de llegarle a los jóvenes de Colombia. Yo quiero que hoy la familia de Legarda y todos sus amigos, los que saben lo que estaba desarrollando con ese gran talento innovador, nos duele su partida. Yo quiero que hoy los colombianos también acá desde Coveñas nos unamos enviándole a su familia, a sus seres queridos, un saludo fraterno y que su memoria estará presente en la cultura, en la visión creativa de la música en nuestro país. Mi solidaridad también para sus seres queridos. Esta mañana también quiero enviarle un saludo lleno de afecto a todos los periodistas de Colombia.
Hoy es el día del periodista. Y quiero que todas las personas que están dedicadas a esa labor de informar, de conectar a la ciudadanía con la verdad, de permitirle a la ciudadanía formar opinión a partir de la veracidad de la información, reciban hoy el afecto, el respaldo también de nuestro gobierno, porque como demócrata soy ante todo un defensor de la prensa libre y creo que la prensa libre, independiente, enriquece la democracia. Y acá desde Coveñas le mandamos también ese saludo afectuoso a todos los periodistas y se lo hacemos extensivo a los amigos de la prensa que nos acompañan hoy. Quiero también esta mañana hacer referencia a una situación que ha tenido tensión a lo largo del último año. Y quiero hacer una referencia a las comunidades que están en los municipios aledaños o de influencia del proyecto Hidroituango. El proyecto Hidroituango fue concebido hace muchísimos años, pero empezó la fase de convertirse en realidad en los últimos 15 años. Es un proyecto que busca instalar más de 2.400 megas de energía en nuestro país, un proyecto ambicioso desde el punto de vista energético y claro, desde el año pasado cuando se empezaron a suscitar algunos problemas que podían comprometer la viabilidad del proyecto, decidí en ese momento enterarme como candidato presidencial, reunirme en la ciudad de Medellín con las personas que habían levantado sus voces de alerta. Después, como presidente electo, visité el proyecto y como presidente en ejercicio desde el 7 de agosto, he dado un mensaje claro por parte de nuestro gobierno. Las dificultades del proyecto tienen que ser abordadas con criterios muy definidos. El primero, proteger ante todo la vida de las personas que están en la zona de influencia del proyecto. Y en ese sentido yo quiero destacar la labor que ha cumplido el doctor Eduardo González con la unidad de gestión del riesgo. Se han hecho más de 28 puestos de mando unificado donde el gobierno nacional ha estado en la disposición permanente de trabajar con los gestores del proyecto y con la gobernación de Antioquia y en los municipios de influencia para que no haya riesgos en la vida de las personas. Se han hecho simulacros, se han instalado mecanismos de precaución, mecanismos de alerta y se han tomado las medidas que se requieran para cumplir ese principio. El segundo principio es la protección del medio ambiente y los ecosistemas. Y quiero también destacar la labor que ha cumplido el ministro Lozano y la ANLA para estar atentos a cualquier tipo de daño y poder instaurar todos los mecanismos legales que se requieran para establecer niveles de responsabilidad. Y por supuesto, la tercera línea es que el proyecto como tal pueda salvarse. Y aunque no existe una responsabilidad directa del Gobierno Nacional en el proyecto, hemos acompañado a los gestores, a empresas públicas de Medellín, al señor alcalde de Medellín, a los alcaldes de los municipios, para que con esos tres criterios se puedan ir tomando las medidas que prevengan daños y que al mismo tiempo puedan procurar salvar una obra necesaria para el país. Nos duele profundamente la situación ambiental, las repercusiones ambientales de las decisiones y esas serán sujeto de evaluación y de investigación de las autoridades ambientales. Podemos decir que hay una buena noticia y es que anoche empezó ya nuevamente a correr por la obra, el caudal y los cálculos es que en los próximos tres días se pueda recuperar gran parte del caudal y por esa vía mitigar daños adicionales. Pero también quiero destacar la labor de muchas personas que trabajaron para salvar especies que se podían ver comprometidas
a raíz de las decisiones que se tomaron en los últimos días. Eso también muestra que se ha dado una gran coordinación entre las autoridades. Por eso quería en esta mañana decirles que como presidente de los colombianos no he dejado de monitorear un solo día esa situación y seguirá el Gobierno Nacional atento con la Unidad de Gestión del Riesgo y con las autoridades ambientales velando por la protección de la vida, por la protección de los ecosistemas y que ojalá Colombia pueda también rescatar esa obra tan importante para la energía en nuestro país y la sostenibilidad energética. Dicho eso, yo quería esta mañana hacer unas referencias a lo que ha sido la última semana. Y quiero empezar por lo siguiente. Hace 8 días, en nuestro taller Construyendo País en la ciudad de Manizales, le anunciamos a Colombia que el trabajo unido de las fuerzas militares y de policía había permitido dar de baja al delincuente conocido como alias Cadete, uno de los jefes de esas disidencias que querían seguir amedrentando a los colombianos. Esta semana, el ministro de la Defensa, el señor fiscal general de la Nación, la cúpula, le informaron a los colombianos los detalles de esa operación y hay que rescatar una cosa. Esta fuerza pública unida es invencible, pero le ha dado un mensaje también al país, y es que criminales como Cadete estaban también detrás del asesinato de líderes sociales. En tan solo una semana ya tenemos 4 capturas de los que estaban en los carteles de Se Busca por el asesinato de los líderes sociales en Colombia. Firme compromiso nuestro por la defensa de la seguridad. Y es en ese sentido que esta semana también estuvimos en Tolemaida lanzando la política de seguridad de nuestro gobierno. Una política integral que le da a la seguridad el sentido más claro de la palabra. Seguridad es un bien público que anhelan todos los colombianos. Seguridad es un valor democrático, porque sin seguridad no se pueden ejercer a cabalidad las libertades. Y esta política, de manera innovadora y de manera clara, le da a los ecosistemas, a nuestros ríos, a nuestros páramos, a nuestra biodiversidad, el sentido de ser un valor estratégico a proteger con la seguridad en todos los territorios. Eso le da a esta política un carácter excepcional. Otra cosa, es una política que busca fortalecer los vínculos de la ciudadanía con la fuerza pública. Si no hay un vínculo entre la ciudadanía y la fuerza pública, es muy difícil que sigamos progresando en materia de seguridad. Por eso hoy quiero destacar que en lo que va corrido de nuestro gobierno, ministro Botero, ya tenemos más de 700.000 personas vinculadas a la red de participación cívica, trabajando con las autoridades para desmantelar el crimen organizado, y esperamos este año superar 1 millón de personas en todo el territorio nacional, trabajando con nuestros policías, con nuestros soldados, ayudándolos a ver la seguridad con un sentido de comunidad. Y esa política también habla de criterios disruptivos frente al delito. Y algo que es muy importante, busca enfrentar la crisis de la expansión vertiginosa de los cultivos ilícitos en los últimos 5 años, con la idea de llegar al territorio, no solamente con la seguridad, sino la seguridad en una mano y en la otra los servicios sociales del Estado, para que a partir de allí nosotros construyamos un ambiente de presencia estatal y de legalidad integral. Y esta política de seguridad reconoce que una de las tareas más necesarias es llegar a los territorios flagelados por los cultivos ilícitos y hacer una transición hacia las economías lícitas en nuestro país. De manera que destaco esa política que lanzamos esta semana. También nos reunimos con la delegación de la Unión Europea, que está monitoreando los avances en los procesos de reincorporación de las personas que han dejado la violencia.
nuevamente se ha destacado, y lo quiero felicitar, doctor Emilio Archila, porque se han hecho más de 19 proyectos productivos en esas regiones, y eso muestra que nuestro gobierno realmente afirma que está comprometido con que las personas que están genuinamente en la reincorporación tengan éxito, pero también que seremos implacables con los que quieran reincidir en el delito. Yo le agradezco a la Unión Europea que haya validado esas medidas de nuestro gobierno. Y tengo que decirles algo con afecto, además, querida comunidad de Sucre. Esta semana radicamos nuestro plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Un plan de desarrollo construido de abajo hacia arriba, con las comunidades, en los territorios. Felicitaciones, doctora Gloria Alonso, directora del DNP, por haber hecho todo este trabajo previo tan valioso en los talleres, en los departamentos, con las minorías, y algo también por destacar, con el apoyo del doctor Víctor Muñoz en la Presidencia de la República, más de 3 millones de personas visitaron la plataforma digital, llegamos a tener más de 14.000 propuestas de la ciudadanía, y todo esto se ve reflejado en un plan que también recoge las recomendaciones del Consejo Nacional de Planeación. No me quiero entrar en muchos detalles, pero quiero hablarles a ustedes por qué es esta apuesta por la equidad. ¿Qué queremos en estos 4 años? La primera meta, que la quiero decir con una gran motivación y espero cumplirle eso a Colombia, que en el año 2022 lleguemos a tener la tasa de desempleo más baja de los últimos 30 años en nuestro país, por debajo del 8%. Queremos que en estos 4 años prácticamente dupliquemos el número de niños que reciben el programa de alimentación escolar, pasando de 4 a 7 millones de niños que van a recibir la alimentación durante 180 días del año. Y una apuesta muy grande, la primera infancia. Este plan de desarrollo busca que en los 4 años de nuestra administración tengamos 2 millones de niños con atención integral a la primera infancia. Otra gran apuesta transformadora en nuestro país. A eso hay que agregarle que vamos a acelerar la jornada única, que vamos a llegar a más de 700.000 alumnos con la doble titulación del SENA y la de bachiller académico. Y también le estamos dando a la educación superior universitaria el mayor impulso que se haya visto en la historia reciente de nuestro país, también apostándole a las instituciones técnicas y tecnológicas, con un mensaje muy claro. Vamos a tener en el año 2022 336.000 estudiantes yendo gratuitamente a las universidades públicas de Colombia y perteneciendo a los hogares más vulnerables de nuestro país. Esa es una apuesta de equidad. Como también es una apuesta de equidad tener más de 300.000 pequeños productores en agricultura por contrato. Como también es equidad tener más de 600.000 viviendas mejoradas con el programa Casa Digna, Vida Digna, en asocio el Ministerio de Vivienda con el DPS y el Ministerio de Agricultura, donde tendremos 180.000 mejoramientos de vivienda en las zonas rurales de Colombia. Y espero que Sucre sea un gran beneficiario de ese programa, querido gobernador. Cuando hablamos de equidad, estamos hablando también de llegar con las vías terciarias a los territorios. Estamos hablando de que este año, si las cosas salen como las estamos planeando, ministro Uribe, tengamos el esquema de punto final, donde podamos sanear las deudas de Ladres con la red hospitalaria de Colombia, dándole oxígeno al sistema de salud, pero también con usted y con el superintendente Fabio Aristizábal, cumpliendo una promesa mía, y es que saldrán de funcionamiento las EPS de mala calidad que pasan por encima de los derechos de las personas. Este plan de desarrollo, cuando habla de equidad, habla de conectividad, llegar al 70% de los ciudadanos de Colombia con conectividad, con internet. Habla también de manera clara con que en estos 4 años podamos, en materia de seguridad, lograr la tasa de homicidios más baja de los últimos 30 años. Y así ir construyendo sector por sector
indicadores muy importantes. Doctora Gloria, usted me corregirá, pero la apuesta nuestra es que solamente en el departamento de Sucre tengamos una inversión cercana a los 16 billones de pesos durante los 4 años. Eso muestra que estamos comprometidos con la transformación social de este departamento. Esta semana también instalamos la misión de sabios y quiero contarles a ustedes de qué se trata. Hemos invitado a 43 personas, colombianos y algunos extranjeros, para que nos ayuden a pensar sobre el futuro de Colombia en materia de ciencia, tecnología e innovación. Van a trabajar ad honorem por 10 meses y nos van a dar recomendaciones para que en el naciente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación irriguemos una política pública que nos permita lograr una meta que está en el corazón mío, y es que Colombia pase del 0.2% del PIB invertido en ciencia y tecnología al 1.5% del PIB. Otra transformación de fondo en nuestro país. Hicimos esta semana un homenaje al expresidente Belisario Betancur en Bogotá, recordando su legado, su memoria. Recordamos cómo fue un presidente comprometido con empoderar el liderazgo de la mujer en Colombia, teniendo para esa época la mayor participación de mujeres en los viceministerios del país. Hoy, cuando recordamos ese legado, yo puedo decirle con orgullo que este gobierno tiene la primera mujer vicepresidenta en la historia de Colombia y el primer gabinete paritario, lo cual demuestra que se construye también sobre el legado de gigantes. Recordamos la vocación del presidente Betancur por la educación a distancia, algo que queremos también acelerar con la ministra María Victoria en estos programas de educación digital. Recordamos cómo él promovió también las energías limpias en el país, apoyando proyectos como el Centro Gaviotas de Paolo Lugari, y le dijimos también a las personas que nos acompañaron que ese legado también se materializa en nuestro gobierno, donde con la ministra María Fernanda Suárez queremos llegar a 1.500 megas de energías renovables, y espero que muchas de esas inversiones lleguen al departamento de Sucre, donde tiene un enorme potencial para la energía solar, apreciada ministra. Hicimos muchos reconocimientos a la gestión del presidente Betancur, y esta semana también tuvimos la oportunidad de participar en cabeza de nuestro canciller Carlos Holmes Trujillo en la reunión del Grupo de Lima que se llevó a cabo en Canadá, en Ottawa. Nuevamente le demostramos al mundo que estamos unidos y que además venimos acompañados de un gran número de países europeos que también ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela para hacer la transición a la democracia y que el hermano país recupere las libertades. Seguiremos en ese gran empeño. Y quiero también hacer un anuncio el día de hoy. Con el ministro Guillermo Botero estaremos emitiendo en las próximas horas la directiva que acompaña la decisión de mantener la restricción, la suspensión y solamente en circunstancias excepcionalísimas un permiso especial a lo que tiene que ver con el porte de armas en el país en desarrollo del artículo 233 de nuestra Constitución. Ahí queda claro en esa directiva que esa es una circunstancia excepcionalísima y que va a tener los más altos estándares, que ya no vamos a tener esa discrecionalidad que en muchos casos se prestó para corrupción, que tendremos unos comités de seguimiento, que se revisarán todos los antecedentes penales, que tendrá que haber una restricción muy clara en todo el material probatorio, pero nosotros nos reafirmamos en que el monopolio de las armas en nuestro país recae sobre el Estado para proteger la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos en el territorio nacional. Con eso, apreciados amigos de Sucre, hago este barrido y quería saludar muy especialmente a los alcaldes del departamento que nos acompañan hoy. Muchas gracias, queridos alcaldes, es un gusto estar aquí en su tierra. Quiero saludar también a varios de los congresistas que están hoy con nosotros acá. La saludo, querida amiga doctora María del Rosario Guerra, un placer que nos acompañe. Saludo también a Salim Villamil, que está con nosotros. Salim, un placer
que estés acá con nosotros. Doctor Héctor Vergara, que está también con nosotros. Ana María Castañeda, que está también hoy acompañándonos. Nuestro buen amigo Fabio Amin, de amigo de tantas épocas de Congreso. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo también al ex senador Antonio Guerra, que está hoy acá. Saludo también a Enrique Nates. Y veo también a mi buen amigo Mario Fernández, que está con nosotros, con quien compartimos momentos en el Congreso de la República. Gracias por acompañarnos en el taller Construyendo País. Y quiero pedirles a todos ustedes un aplauso a todo el alto mando militar y de policía que nos acompaña hoy con nosotros, a los héroes de nuestro país. Muchas gracias. Hoy espero que abordemos temas detallados sobre la Mojana. Hoy espero que hablemos sobre el turismo. Y quiero darle un mensaje al sector turístico acá en Coveñas, en esta tierra, que le ha apostado tanto al turismo como un mecanismo de transformación social. Este gobierno reconoce en el turismo una industria y como tal, con el ministro José Manuel Restrepo, que está acá, estamos próximos a sacar el decreto que le libera al sector del turismo de la sobretasa de energía para que pueda invertir esos recursos en la atención de la ciudadanía. Hoy vamos a hablar de las vías terciarias y vamos a hablar de los grandes proyectos de infraestructura. Aquí estará con nosotros el señor viceministro hablando sobre los proyectos que deben ser culminados en nuestra administración y las nuevas iniciativas. Y espero también que hoy, con el ministro Malagón, podamos hablar sobre la situación de agua y alcantarillado en muchos municipios de Sucre que necesitan atención pertinente. Y quiero, ministro, que hagamos un énfasis especial acá también en Coveñas, que ese ha sido un anhelo desde hace muchos años. Así que, queridos amigos de Sucre, me emociona estar en esta tierra y me preguntaron una vez en una entrevista que qué quería hacer yo después del 7 de agosto del 2022 cuando dejara la presidencia y yo dije que me sentiría muy feliz si vuelvo a pescar en el Golfo de Morrosquillo donde tengo el alma. Muchísimas gracias. Construyendo País, Coveñas, Sucre.